las cosas materiales se quedan a la hora de morir. No podemos garantizar qué es lo que le sucedan a nuestras cosas después de que las dejemos este mundo. Tal vez tengas una idea de lo que significa heredar, pero te puedo apostar a que no te imaginas alguna de las siguientes peticiones. Tal es el caso de Luis Carlos Cabral. Él estaba solo, sin hijos ni nadie importante en su vida. 13 años antes de morir, declaró en su herencia a 70 personas al azar de la guía telefónica para que se quedaran con su departamento de 12 habitaciones, una casa en Portugal, todos sus coches y más de 25.000 euros. ¿Serías alguno de esos afortunados? Mark Greenwald fue un reconocido escritor de la casa editorial Marvel. Su petición para cuando muriera fue algo curiosa. Si te imaginas que se creara algún personaje y que muriera en algún cómic, te felicito, estás totalmente equivocado. Él pidió ser cremado y que sus cenizas fueran mezcladas con tinta y que se imprimiera en una copia del Escuadrón Supremo, una de sus propias ediciones. Si conservas este cómic, también conservas un poco de la esencia de Mark. Charles Millar murió soltero y sin hijos. Cuando murió, todos se sorprendieron al leer su testamento. Él había dejado $500,000, con una sola condición. Para reclamarlos era simple. Tenías que ser una mujer de Toronto y que tuvieras la mayor cantidad de hijos en los próximos 10 años. Así de simple. En el funeral, por lo general, ves a conocidos y familiares de la persona. Pero, ¿qué tal si ves al mismo muerto? Ángel Pantoja pidió estar presente durante su funeral. Le pusieron su ropa favorita y lo ubicaron de pie cerca de su ataúd. Oye, ¿y quién es el fallecido? Pues, creo que yo. Quizá Arch West no te suene familiar. Hasta que te diga que fue el creador de los Doritos. En el año 2000, este hombre murió y su única petición fue que en su tumba estuviera un envase de oro que contuviera Doritos. Además, en el funeral todos los presentes esparcieron Doritos antes de enterrarlo. ¿Se te antojan unos? Este mundo cada vez es más extraño cuando te pones a analizarlo a fondo. Suscríbete, dale like y comparte este video. Nos vemos en otro video interesante.